¿Qué es un poliedro? Poliedro. Tienes que aprenderte las cosas que vienen en el libro. Aquí pone un poliedro, es un cuerpo geométrico que tiene todas sus caras planas. ¿Vale? Por ejemplo, una caja es un poliedro. Todas las caras son planas. Ni curvita ni es en vinagre. ¿Qué parte tienen los poliedros? Tienen vértices, que son las esquinas. Los vértices dos, si te da ahí, te abre la cabeza. Todo así. ¿Eh? Los lados donde se unen los dos planos, que son las aristas, que también te hace daño, pero menos. Y luego están los lados, las caras. ¿Vale? Esto tiene, por ejemplo, aquí una cara lateral. Lateral viene de lado. Y las bases, que tiene dos bases. La de arriba y la de abajo. ¿Bien? Esto sería un prisma de base cuadrada o cuadrangular. Pues si es un pentágono, pentagonal, si es un hexágono, hexagonal, y así. Y luego también podemos tener pirámides, que son parecidas, pero terminan en punta. Puntita, puntita, puntita. Y tienen también sus aristas, sus vértices y sus lados. Solo que solo tienen una base. ¿Vale? Tienen una base nada más. Esto sería una pirámide cuadrangular. Fácil, ¿no? Te tienes que aprender las figuras que vienen aquí, el tetraedro, el octaedro, el cubo, el dodecaedro y el icosaedro, que son los poderes regulares. ¿Vale? Vale. ¿Seguro? Cuerpo redondo. ¿Qué es un cuerpo redondo? Cuerpo que tiene curvita. Los de antes no tienen curvita. Estos sí tienen curvita. Un cilindro. ¿Qué es un cilindro? Es un círculo que estiras para arriba. Un montón de plato uno encima de otro. O de disco. ¿Vale? Este tiene dos bases y un lado. Pero solo tiene un lado. ¿Vale? No tiene muchos lados como los otros. Y se pone en forma de curva. Y aquí dice que un cilindro se tiene haciendo girar un rectángulo alrededor de un lado. Es decir, que si tú coges un rectángulo y lo giras sobre sí mismo, el libro mismo, y lo giras así, esto te va formando un cilindro. ¿Sí o no? Un cono. ¿Qué es un cono? Es un círculo al que le pones un palo en medio y le pones una superficie que ocupe todo eso. ¿Vale? Tiene una base, un vértice arriba. Por ejemplo, este no tiene vértice, este sí tiene uno. Una cara lateral y una base. Luego está la esfera, que es la más chula de todas. No. Sí, ¿no? Esto sería una arista, ¿no? Es que tú eso no lo ves. Tú lo ves, pero tú cuando lo tienes no toca arista. Esto plano, ¿no? Esto sí es una arista, pero aquí no. Para dibujarlo sí dibujo eso. Y la esfera que no tiene nada. Ni arista, ni vértice. Es un lado ahí todo junto. ¿Cómo?
¿Qué? Tiene una cara, tiene nada más. Ahora, lo de los cuadritos y cómo medir el volumen. Vamos a ver. Yo tengo una caja. ¿Cómo dibujamos la caja? Y vamos a hacer una chulería en tres colores. Vamos a ver. La parto de aquí, la parto en dos. ¿Vale? ¿Lo vean, no? ¿Cómo lo partiendo? De aquí lo parto en tres. No, en cuatro. No, en cinco. ¿Lo ve? ¿Cómo lo partió en 5? Y de aquí lo voy a partir en 3. Voy a hacer una raya para acá y otra raya para allá. ¿Cuál es el volumen de esa figura? Pues lo único que tengo que hacer es contar cuántos cuadritos tiene. Fíjate. 2, 3, 4, 5, por 3, 15, por 2, 30. Exactamente. ¿Ya te he enterado? ¿Y ahora cómo se mide el volumen? ¿Cómo se mide el volumen? ¿En qué unidades? ¿Cómo? Es que tiene tres dimensiones. Si yo tengo una piscina, otra vez, lo mismo. De 5 por 2 por 3 serían 5 metros por 2 metros por 3 metros. Sería 5 por 2, 10 por 3, 30 metros por metro por metro. Esos son metros cúbicos. No cuadrado, no cúbico. Pues son 3 metros por metro por metro. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se pasan? De metro, decímetro y a centímetro. Cúbico en este caso. Vamos a ver. Yo tengo un metro cúbico. Si cojo un metro, ¿qué? ¿Qué? De 3 en 3. Si tengo un metro y lo divido en 10 partes, que serían decímetros, me queda un cubo de 10 por 10 por 10, que son 1000. ¿Mm? 10 por 10 por 10. Igual que el que dibujaba antes, 10 por 10 por 10 de profundo. Y si tú cuentas todo eso, son 10 por 10, 100 por 10.000. Tienen 1000 cubitos chiquititos dentro. Un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Y a su vez, un decímetro cúbico, que es un litro, un decímetro cúbico es una caja de 10 centímetros por 10 por 10. Ahí cabe un litro justo. Un decímetro cúbico lo vuelvo a dividir en centímetros y me da otra vez 10 por 10 por 10, que son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, el típico problema que te van a poner es que yo tengo esta piscina y me preguntan cuántos litros me hacen falta para llenarla. Entonces, yo calculo el volumen, pero me lo da en metros cúbicos. Para saber los litros, que son decímetros cúbicos, lo tengo que pasar a decímetros cúbicos. Que es multiplicarlo por 1000. Como un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos, 1000 litros, tiene 30.000 decímetros cúbicos. O 30.000 litros, que es lo mismo. Un decímetro cúbico es un litro.